Y en medio del escándalo por la fuga de Jesús Santrich, varios exjefes de la guerrilla quieren viajar a Venezuela. La JEP afirma que el permiso no está concedido por ahora. El senador Carlos Antonio Lozada y otros líderes del partido FARC solicitaron a la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz un permiso del 24 al 29 de julio para viajar a Venezuela. Es un encuentro normal del Foro de Sao Paulo, el 25 encuentro plenario. La Jurisdicción Especial para la Paz afirma que el permiso no está concedido por ahora y que se encuentra en estudio cualquier tipo de decisión, pero que esta tomaría tiempo. Solicitamos, como corresponde, la autorización para salir. Estamos esperando respuesta. Yo no voy a viajar a Venezuela, pero me imagino que los compañeros que van a viajar estarán haciendo esos trámites. CMI también conoció la invitación que recibieron los exguerrilleros. Este documento, que fue firmado el pasado 24 de junio, tenía una fecha máxima de confirmación de asistencia, que era el 5 de julio. No es la primera vez que estas personas dirigentes del partido FARC viajan al exterior. Su viaje a Venezuela ha generado curiosidad ante la posibilidad de que en ese país se encuentre Jesús Santrich y posiblemente tengan una reunión pendiente.